presidente del Congreso, vicepresidenta del Gobierno, alcalde de Valladolid, autoridades, señoras y señores, les doy la bienvenida a las Cortes de Castilla y León para la toma de posesión del excelentísimo presidente de la Junta de Castilla y León. Don Juan Vicente Herrera Campo recibió la confianza de la Cámara el pasado día 3 de julio y ha sido nombrado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Castilla y León del sábado 4 de julio. Antes de comenzar el acto de toma de posesión, quiero tener en nombre de la Mesa un breve recuerdo para Ángel Velasco, tristemente fallecido en el día de ayer, una brillante trayectoria personal y una brillante trayectoria política y una gran persona. Quiero transmitir nuestra condolencia a su familia. Le pido al secretario primero que lea el Real Decreto por el que se nombra presidente de la Junta de Castilla y León a don Juan Vicente Herrera Campo. Gracias, señora presidenta. Real Decreto 617/2015, de 3 de julio, por el que se nombra presidente de la Junta de Castilla y León a don Juan Vicente Herrera Campo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 26.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, vengo a nombrar presidente de la Junta de Castilla y León a don Juan Vicente Herrera Campo, elegido por las Cortes de Castilla y León en la sesión celebrada los días 2 y 3 de julio de 2015, dado en Madrid el 3 de julio de 2015. Felipe Rey. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey. Presidente, puede acercarse a la mesa a jurar o prometer el cargo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Castilla y León, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad, así como mantener el secreto de las deliberaciones de la Junta de Castilla y León. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señora vicepresidenta del Gobierno de la Nación, presidenta y mesa de las Cortes de Castilla y León, queridos compañeros de las Cortes de Castilla y León, procuradores y procuradoras, autoridades, queridas amigas, queridos amigos, querida familia, que también hay un hueco para la familia. En el pequeño protocolo de este acto, ahora figura un rótulo muy pomposo que dice «Discurso del nuevo presidente de la comunidad». Bueno, pues ni esto es un discurso, ni yo soy nuevo presidente, aunque sí presidente renovado. Estas pretenden ser, mucho más que un discurso, unas muy breves palabras para un acto breve y para un acto sencillo. Para un acto, como veréis, en el propio desarrollo de mis capítulos de agradecimiento, pues que tampoco responde fielmente a eso que se llama el protocolo. Eso sí,
quiero deciros que lo hago desde la misma ilusión, emoción, agradecimiento y compromiso, como si fuera la primera vez. Y no con ello, desde el principio de esta intervención, quiero transgredir ese objetivo que nos hemos marcado de limitar los mandatos del propio presidente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que debo, en primer lugar, agradecerle a las Cortes, a la Mesa de las Cortes, a su presidenta de forma muy especial y al personal de las Cortes, que me consta ha estado currando durante el fin de semana para organizar este acto, ese trabajo. Hoy son nuestros anfitriones, los anfitriones de un acto que combine con la presidenta. Debía ser un acto temprano, madrugador. Gracias por el esfuerzo que muchos habéis hecho por venir, pero fundamentalmente un acto austero, un acto sustancial, como nos gustan las cosas en Castilla y en León. ¿Y por qué las Cortes? Este es un acto que podría haberse celebrado en cualquier otro lugar. No está escrito donde tenga que jurar o prometer su cargo el presidente de la comunidad. Pero yo creo que para mí especialmente y para todos no puede pasar desapercibido que, como muy bien señala el Estatuto de Autonomía, esta es la institución que representa al pueblo de Castilla y León. Y en esta casa y con vuestra presencia, no pudiendo estar el conjunto de los castellanos y los leoneses, a quienes nos debemos y que deben estar al comienzo, especialmente de esta intervención, de alguna manera estamos haciendo honor a esa afirmación. Aquí nació hace poco más de 72 horas la investidura que hoy determina este acto y esta toma de posesión. Aquí se van a desarrollar, queridas amigas y amigos procuradores y procuradoras, las nobles y altas funciones de control y de impulso de la acción del Gobierno que en las próximas horas voy a constituir. En esta casa reside ese mandato renovado de cambio de formas y de fondo que los ciudadanos nos han dado el pasado 24 de mayo y que indica que más que nunca debemos recorrer, además del camino de la legalidad y la honestidad, el camino del diálogo, del trabajo conjunto y del acuerdo. Diálogo en tantos y tantos aspectos de la vida política, de la vida económica y de la vida social de Castilla y León. En ese proyecto de futuro hemos tenido en el debate de investidura discrepancias, pero también coincidencias en torno a cuáles deben ser las prioridades que recorramos juntos a lo largo de los próximos años. Hemos situado en primer lugar, porque entendemos que es una exigencia social hoy reiterada, la de la mejora de nuestro propio trabajo, la mejora de la calidad de la política, de la actividad de los políticos. Ser más austeros, ser más eficientes, ser más abiertos a la participación y a la transparencia, ser más cercanos, más normales, gente normal para gente normal. Es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Hemos situado en segundo lugar, en relación a lo que es la primera de las grandes prioridades, la que sienten las familias y los paisanos, la que determina la felicidad y el éxito de los proyectos individuales y también familiares, el que la recuperación objetiva que en números contantes y sonantes vive hoy la sociedad y la economía española se traslade a un crecimiento estable en los próximos años que nos permita lo más importante, la creación de empleo y empleo de más calidad, especialmente para nuestros jóvenes, para quienes tienen que encontrar oportunidades en Castilla y León, para quienes son el futuro. Y aquí no puede haber ninguna alegría, aquí no puede haber ninguna conformidad. Mientras esa recuperación y sus efectos no sean percibidos por todas las familias
y por todos los paisanos, especialmente aquellos a los cuales la crisis más ha dañado, no podemos sentirnos felices. No podemos hablar ligeramente de recuperación, de crecimiento. Debemos fijarnos en ello y, por tanto, dentro del conjunto de los 2,5 millones de castellanos y leoneses están muy presentes en mi corazón, en nuestro corazón, en nuestro ánimo y en nuestra voluntad esos casi 200,000 paisanos que se encuentran hoy todavía en paro. En tercer lugar, nuestro compromiso con los servicios públicos y la cohesión social. El proyecto que queremos impulsar, el proyecto que compartimos, el proyecto que tiene aquí, querido Jesús, una tradición de tantos años, el proyecto de mi organización política, María Dolores, Partido Popular, es un proyecto social, de compromiso con los servicios que son de todos, que son los que garantizan el bienestar, la calidad de vida de los ciudadanos del medio urbano, pero en igualdad de condiciones de los ciudadanos, casi 1,000,000 del medio rural tan amplio de Castilla y León. Y finalmente, nuestro proyecto de comunidad, porque Castilla y León es España. Castilla y León siente los valores y principios de la Constitución española. Castilla y León sigue queriendo contribuir a ello, pero nosotros estamos aquí para pilotar el proyecto autonómico, que es un modelo de base sólida, constitucional, en el que el constituyente, no por casualidad, quiso vincular precisamente una gran parte de lo que llamamos también el Estado social y democrático de derecho. Para este presidente, a lo largo de todos estos años y, por supuesto, en los próximos 4, no es ninguna casualidad que la Constitución del 78, que es la que nos trae aquí, porque es la que rige nuestro sistema de libertades, el democrático, haya querido aunar en los principales servicios públicos y competencias autonómicas ese Estado social y democrático de derecho con el Estado autonómico. Es lo que da sentido, os lo digo de verdad, a mi pasión y también, de alguna manera, a toda mi vocación y mi trabajo, ya casi a lo largo de 25 años en la España de las autonomías y, concretamente, en Castilla y León. En este punto, yo quiero dar las gracias a aquellos que me habéis acompañado en el trabajo a lo largo de todos estos años. De una forma muy especial, yo quiero agradecer el trabajo que han desarrollado los consejeros de la Junta de Castilla y León en esta última legislatura, que no ha sido fácil, que ha sido complicada, que lo ha sido para empezar para los ciudadanos de la comunidad, pero que también lo ha sido para todas sus instituciones. Y yo, como responsable de la Junta, quiero expresar hoy que me siento orgulloso del trabajo desarrollado por esta Cámara y, de forma muy especial, por el Gobierno de la comunidad. Quiero agradecer hoy la nutrida presencia de todas las instituciones y de todas las autoridades de Castilla y León. Quiero saludar a los responsables, presidentes del Consejo Consultivo y muy afortunado el recuerdo a Ángel Velasco, a quien teníamos la oportunidad de estrechar en un abrazo de profundo respeto y de profundo cariño el viernes, ignorantes totalmente de las circunstancias que él ya había compartido con alguno de vosotros, pero que desgraciadamente puso fin a su vida en el día de ayer. Al presidente del Consejo de Cuentas, al presidente del Consejo Económico y Social, al procurador ante el Común. Quiero saludar a la altísima representación del Poder Judicial en la comunidad, en la persona del presidente del Tribunal Superior y también de quien en el día de hoy represente al Ministerio Fiscal en la comunidad autónoma. Quiero saludar al resto de autoridades civiles, militares, académicas, señores rectores de las universidades de Castilla y León. Estaba invitado de una forma muy especial e intensa don Ricardo, no sé si ha podido acompañarnos en esta mañana, pero también le quiero dar la bienvenida. Bienvenida y agradecimiento a la sociedad civil de la comunidad, hoy también ampliamente representada aquí, con la que queremos trabajar y queremos seguir trabajando. Por supuesto, a los agentes del diálogo social, comprometido, reforzar ese diálogo que para nosotros es mucho más que una pura estética. Es una forma
que hemos desarrollado en momentos en el que en esta casa existían mayorías absolutas para, primero, contemplar, razonar y trabajar conjuntamente sobre problemas que son comunes. Desde la óptica, nunca mejor dicho, de que 8 ojos ven mucho mejor que 2. Y, por lo tanto, no se ha quedado en la estética de unas fotos muy aparentes y reiteradas, sino fundamentalmente en acuerdos profundos que hemos desarrollado en tiempos de bonanza económica y en tiempos de dificultad, y que, sin duda alguna, han sido muy positivos. En el ámbito económico y social están aquí representantes de las cámaras de comercio, de las cámaras de contratistas, de la empresa familiar, de los trabajadores autónomos, del amplísimo movimiento cuyas iniciativas hay que acompañar, hay que favorecer, hay que fomentar, hay que impulsar, de quienes en fin depende la buena marcha, el futuro, la recuperación, el progreso y el crecimiento. Están también aquí y forman parte del alma de esta tierra y de un sector económico tan importante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social de la propia población en nuestro medio rural, como son las organizaciones profesionales agrarias y las propias cooperativas. Y está el amplísimo tercer sector, lo mejor de la comunidad de Castilla y León. Esas organizaciones no gubernamentales, esas organizaciones sin ánimo de lucro que estructuran, que visten a la sociedad civil. Aquí está Cáritas, aquí está Cruz Roja, aquí están los donantes de sangre, aquí están Médicos Sin Frontera, aquí están otras organizaciones como las de personas con discapacidad, FEAPS, CERMI, aquí está Amnistía Internacional, aquí están tantas y tantas organizaciones que visten y que hacen del tercer sector una prueba diaria viva de que esta es una sociedad dinámica y una sociedad con iniciativa. Aquí están los medios de comunicación, están algunos de sus propietarios, están sus directores, están sus redactores, están sus gráficos, están sus cámaras, están sus profesionales. ¡Qué importante labor! Cuando vamos a perfeccionar y a ahondar en los principios de transparencia y de participación, la que vosotros realizáis una función social que determina que desde la pluralidad y aquí, sin una invasión de medios públicos, deis al lector esa libertad de información, esa libertad de opinar, esa libertad de comunicar y de saber lo que venimos haciendo. Aquí están, y son muy importantes, y quiero darles la bienvenida, a la que también es su casa, los representantes más cercanos de los ciudadanos. Aquí están los alcaldes de Castilla y León, los de las ciudades más grandes, pero representan también a los de tantos y tantos pueblos, 2.248 municipios, y los presidentes de diputación. Mucho tendremos que trabajar para ahondar en esos principios de coordinación, de trabajo conjunto, porque son muchos los servicios que compartimos, porque os reconocemos y queremos llevarlo al propio Estatuto de Autonomía ese protagonismo en los servicios de inmediatez, en los servicios de proximidad. Porque al final, cualquiera que sea el signo político de nuestros gobiernos, lo que los ciudadanos nos están pidiendo es que nos entendamos para servirles mejor, para hacerles mejor las cosas. Y sé que eso está en vuestro ánimo y en vuestra voluntad. Y, por tanto, en esa dirección vamos, sin duda alguna, a seguir caminando. Aquí están altas instituciones de la nación, altas instituciones de España. Están hoy en casa, porque además juegan en casa. Ellos son de aquí, son paisanos, y por lo tanto saben muy bien el sentido de este acto, el corazón de este acto, la dirección de este acto. Aquí está el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, que además juega en una doble condición, porque él es hoy presidente del Congreso de los Diputados, pero en su día fue presidente de Castilla y León. Es presidente de Castilla y León, como lo es Demetrio Madrid, el primero de los presidentes, y a quien sigo considerando un amigo y una referencia, con independencia de que después de unos cuantos años, él, desde luego, sigue ostentando, y yo creo que además con un sano orgullo, su activa militancia en unas siglas que no son precisamente las mías. Pero yo creo que en él, en Jesús, y en este modesto presidente de Castilla y León está esa hilazón de un proyecto que hemos construido entre todos, que es conjunto, en el que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Quiero decir también que hoy no nos acompañan, pero que han disculpado la presencia en este acto los presidentes José Constantino Nalda y Juan José Lucas,
que tenían seguramente pues otras cosas más importantes en este momento. Quiero, en ese sentido institucional, también dar la bienvenida a su casa a los que han sido presidentes de las Cortes de Castilla y León durante estos años. Señora vicepresidenta del Gobierno, Soraya, no te ibas a librar en primer lugar de mi saludo. Sabes que con el cariño que te tenemos y que te tengo de una forma muy especial. Bienvenida también a tu casa por un doble. Así como el que les habla no ha tenido el privilegio de saberlo desde el punto de vista del ejercicio activo, lo que es la política municipal, el único defecto que yo le pongo a Soraya es que no sabe lo que es de forma directa, desde las responsabilidades. Sí, lo sabe, por supuesto, como vicepresidenta del Gobierno de España, las responsabilidades autonómicas. Pero lo que sí que puedo decir es que, más allá de las discrepancias y más allá de las satisfacciones plenas, en Soraya este presidente siempre ha encontrado un eco, una palabra, una atención, un documento, en definitiva, una persona que quiere colaborar, que debe repartir su afecto con las 17 comunidades autónomas, pero que también tiene esa pasión por lo propio y ese ejercicio de el paisanaje que es Soraya Sáez de Santa María. Sabes perfectamente, vicepresidenta, que esta comunidad siempre ha sido, siempre será leal con la Constitución española, con la nación española y con el Gobierno de la Nación. Siempre lo va a ser, siempre. Que el Gobierno de la Nación, que el Gobierno de España podrá siempre contar con esta comunidad y con sus instituciones y con su Gobierno para las grandes empresas, para los grandes proyectos, para los grandes objetivos de la Nación. Lo estamos haciendo en este momento. Lo hemos hecho durante estos años de dificultad. Esta comunidad, sin complejo ninguno, ha querido poner orden en sus cuentas públicas. Sabíamos que eso era bueno para nosotros, pero que con ello también contribuíamos a que la economía española, el prestigio de España, las exigencias y los compromisos de España en las instituciones y en los conciertos internacionales pudieran cumplirse. Y ahí está nuestra obsesión por cumplir esas obligaciones y, desde luego, el compromiso de seguir cumpliendo con esas obligaciones. Nosotros tenemos perfectamente claro cuál es nuestro modelo constitucional y el Gobierno nos va a encontrar con toda naturalidad. A nosotros no nos dan complejos ni aquellos que propugnan la ruptura o el separatismo en España ni aquellos otros que plantean ahora proyectos de recentralización. Eso no toca. Eso pudo formar parte de algunas de las contradicciones de la historia de España, pero hoy España lo que tiene que hacer es mirar al futuro y no precisamente a través de los retrovisores. Ahí nos va a encontrar siempre, nos va a tener el Gobierno de la Nación. Yo quiero decirte que junto con esa lealtad tenemos también la obligación, porque es nuestra primera obligación, porque en definitiva el pasado 24 de mayo, así lo han querido los castellanos y leoneses, de ser exigentes, no de plantear ningún pulso a nadie, no de pretender ser más que nadie, no, queremos defender lo que somos y lo que necesitamos. Y ahí hemos hablado en el último debate de investidura de esa asignatura pendiente que es la financiación autonómica. Y una financiación en la que no queremos los recursos que seguramente merecen, necesitan o deben recibir otras comunidades autónomas, sino estrictamente aquellos que se ajustan a las circunstancias y características en las que nosotros en Castilla y León debemos prestar los grandes servicios públicos. Una financiación que, por ejemplo, cubra lo que hoy es pues un escándalo, ese déficit o ese decalaje de 500 millones de euros entre lo que el modelo de financiación nos está aportando este año y lo que nosotros, después de los ajustes de los últimos años, gastamos exclusivamente en los grandes servicios públicos de nuestra competencia. Ahí están otros aspectos de financiación donde no quiero entrar. Ahí está, querida Soraya, la viejísima aspiración por las infraestructuras, las que vertebran, las que comunican, las que dan oportunidades, condición, no digo yo que imprescindible, pero sí, desde luego, necesaria para el crecimiento. Y ahí están nuestras autovías todavía pendientes de culminar, la del Duero, que permita que esa hermana pequeña, todavía en infraestructuras como es Soria, tenga una perfecta comunicación con el resto de la
comunidad autónoma. Ahí está la comunicación entre Valladolid y León, todavía esperando que la desarrollemos y que la impulsemos. Se han hecho muchas cosas. Este va a ser un año impresionante para las infraestructuras de Castilla y León, cuando 5 capitales de provincia, otras 5, sobre las 2 actuales, se van a incorporar a la red de alta velocidad ferroviaria. Pero queremos más, somos ambiciosos, es nuestro tiempo. Y sobre todo es nuestro tiempo en los momentos en los cuales el crecimiento económico puede también determinar un cierto crecimiento de los ingresos públicos. Ahí vamos a estar. No tenemos queja, no tenemos queja. Sí recordamos, porque son muchas las pretensiones. Y entre esos recuerdos está también el de otra paisana, que es una gran ministra actual de Fomento, que nos está ayudando. Hoy teníamos, sin ir más lejos, la noticia de que la Unión Europea no había aceptado algunos de los proyectos presentados por el Gobierno de España en relación con algunos despliegues logísticos en la comunidad, Salamanca y Burgos. Bueno, ahí tenemos un camino para hablar, para dialogar, para trabajar conjuntamente, para que nos escuchéis. Y, por supuesto, porque tú me lo has recordado nada más llegar, tenemos en este momento un problema que, siendo importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cuantitativo, es un problema social, es un problema sentimental, es un problema en el que va el futuro y la vida de amplias comarcas del norte de la comunidad, León y Palencia, fundamentalmente, que es el futuro dentro de la política energética de España de la minería del carbón. Vicepresidenta, no desmayes, yo sé que este es un tema muy complejo. Si fuera un tema sencillo, estaría resuelto y seguramente estaría resuelto por anteriores gobiernos de la nación. El momento es complejo, el momento está muy condicionado por las decisiones tomadas en la Unión Europea hace ya bastantes años, pero se puede trabajar sobre ese modelo. Sé que esta misma mañana el Gobierno de la Nación está trabajando con los protagonistas, que son los sindicatos mineros y las empresas de la minería. Todas las fórmulas, el cumplimiento del marco de actuación, la puesta en marcha de ese marco de negociación con las eléctricas para la compra del carbón, condicionada a los apoyos públicos para la modernización tecnológica de las centrales térmicas, la búsqueda de fórmulas que permitan un beneficio fiscal al carbón nacional. Estamos hablando de todo ello. Sé que tú personalmente te estás interesando. Nos has pedido tantos estudios, tantas informaciones, tantos razonamientos, pero es hora de pasar de las musas al teatro y es hora de darle estabilidad y, sobre todo, de darle futuro y garantía a ese sector y a esas comarcas mineras de Castilla y León, que hoy quieren estar también presentes en el corazón, lo sé que están, de todos los grupos parlamentarios y también del presidente de Castilla y León. Y voy finalizando, porque aquí está, en primer lugar, y ya he hecho referencia a ella, mi familia parlamentaria. Yo quiero expresar de nuevo a todos los grupos parlamentarios que están hoy aquí presentes, que están presentes en la Cámara, mi permanente disposición al trabajo y al diálogo. Precisamente porque las circunstancias son las que son. Precisamente porque esta Cámara no conocía una situación de empate. No es empate técnico, es empate material. 42-42, nos necesitamos unos a otros para que estos no sean 4 años perdidos. Para que en estos 4 años prosperen muchas iniciativas de la oposición y prosperen también las iniciativas del Gobierno. Yo quiero saludar y agradecer la presencia de mi familia laboral o administrativa. Yo quiero hoy hacer aquí el elogio que merecen los empleados públicos de las Cortes de Castilla y León y de la Administración de Castilla y León. Cuando todavía muchos se empeñan en impugnar el valor de lo público, cuando todavía muchos descalifican lo público desde unas atalayas que desconocen la realidad de lo que significa la prestación de todos los servicios públicos, y en este caso concreto de los servicios públicos de titularidad autonómica, no saben lo que están diciendo. Cuando hablamos de esfuerzo por salir de la crisis, yo quiero reconocer el que han hecho todos nuestros empleados públicos. Desde luego, los de las administraciones generales, pero también porque están en esa nómina, en esa relación, el de nuestros médicos, el de nuestros profesionales de la sanidad, enfermeros, cuidadores, celadores, el de nuestros maestros y nuestros profesores, el de las personas que cuidan a los mayores, a los jóvenes, a las personas con mayor dificultad en el sistema de servicios sociales. Para esa familia,
mi respeto. Para esa familia, la petición de perdón. Les hemos pedido durante estos cinco años muchísimos sacrificios también desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista retributivo. Y, sin embargo, su vocación de servicio, su servicio, ha determinado que hoy podamos decir, como yo lucí en el último debate de investidura, que después de estos años de crisis, Castilla y León sigue estando bien valorada en aquellos informes, en aquellas encuestas, en aquellos barómetros que valoran la calidad de los servicios públicos fundamentales. ¿Qué más puede pedir el presidente de la comunidad? Yo quiero saludar y quiero dar las gracias a mi familia política. María Dolores, gracias por estar hoy aquí con los populares de Castilla y León. Yo quiero expresarte, y creo que esto es importante y que también tiene, lo vais a entender todos, cobijo en un acto institucional, quiero expresarte que me siento orgulloso de ser un humilde militante del Partido Popular. Porque el Partido Popular a mí me ha dado la oportunidad de ser lo que soy en política. Porque el Partido Popular me ha permitido navegar y participar en un proyecto que entiende España. No es el único, afortunadamente son muchos, pero este es un proyecto que entiende España y también lo entiende desde su origen. Pero el Partido Popular me ha dado la oportunidad y también la responsabilidad de estar fundamentalmente comprometido con mi tierra. Por eso yo he afirmado y por eso yo hoy afirmo, y no son incompatibles esos dos amores. Por encima de mi compromiso con Castilla y León no existe nada, pero estoy firmemente comprometido con el Partido Popular. Y por eso te doy también las gracias por representar al más alto nivel a mi familia política. Y finalmente, a mi familia, a la familia de siempre. A la de antes, aunque alguna de mis sobrinas ya nació, fijaros si soy viejo en estos menesteres, pues cuando yo ejercía, y la que estará después. Es pequeña, es cuca, pero les quiero mucho y me quieren mucho. Y además hoy ha venido arropada por un cogollito muy pequeño, pero también muy representativo de buenos y viejos amigos. De buenos y viejos amigos de Burgos, de León, de la Ribera del Duero, de tantos y tantos sitios. Yo les digo muchas gracias, porque sois mi soporte vital básico. Sois la razón. Estáis ahí esperándome, querida Marisol, los fines de semana. Sé que para mí es fundamental, no encuentro otra razón de ser. Y algún día, cuando lo que me está pidiendo la oposición, y yo desde luego acepto, caiga sobre mí y se me aplique la limitación de mandatos, estaréis esperándome. Y yo sé que eso será, para mí, la mayor de las seguridades. Como es seguro, y con esto finalizo, que estoy muy agradecido porque todos estéis aquí, que me siento muy, muy, muy acompañado, que esto me da mucha fuerza y que con mucho coraje, con mucho compromiso, con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, asumo este nuevo tiempo. Este nuevo tiempo de ser uno más de los castellanos y leoneses, con el honor y la enorme responsabilidad de ser el presidente de la Comunidad y de la Junta de Castilla y León. Había prometido una intervención breve. Como veis, este presidente no cumple lo que dice, al menos desde el punto de vista de la retórica, pero creo que merecía la pena y también ha merecido la pena, desde luego, estar con todos vosotros. Muchísimas gracias.